Nos tocó cita con Aitana en el, con Aitana no, con Briana en el dentista, así que ahorita la traje, pero vine un poco temprano. Voy a estar esperando un ratito aquí en el carro mientras se llegan las 2 de la tarde para poder entrar y pues a ver cómo nos va. Vean que ando, aquí me estuve cortando, me estuve quitando el bigotazo con la crema depiladora que uso y como que me quemó. Entonces, bueno, me lo dejé mucho tiempo y me quemó la parte de aquí abajito. Y pues vean cómo ando. Voy a ver qué me pongo, a ver si encuentro una crema de sábila que yo tengo para ponerme allí. Por aquí ya entramos, allá está Briana sentada en la silla. Por ahí le están haciendo, como tomándole unas fotos a sus dientitos con esas máquinas. Entonces me toca esperar aquí afuera porque ando con Aitana y eso produce, ay, no sé cómo le llaman, chicas, pero pues me toca esperar aquí en lo que le hacen ese examen y ya después ya me puedo ir para ahí con ella. Y por aquí anda Aitana, de hecho creo que me toca venir con ella a su cita también dentro de 3 semanas. Ahorita quiero ver si aprovecho para preguntar acerca de eso porque no recuerdo muy bien si me toca dentro de 3 semanas o 2 semanas. Oigan, está súper caliente aquí el clima en Texas. Ya salimos con Briana del dentista. Viene llorando porque es que eso es una sola gritazón cuando ella va al dentista. Ahora sí, vamos a ver si voy un rato a la tienda. Voy a ver si voy al Rose porque tengo que ir a traer a mi esposo ahorita. Así que voy a irme un rato al Rose en lo que él me llama para que vaya por él. Vean qué bonita está esta blusa, ahí solamente está $13.99. Miren esta otra. Con este calor están bien bonitas porque están bien fresquitas. Ando buscando unas blusas para andar en la casa porque las que yo tenía ya las aventé como trapos de cocina, así que me he quedado sin blusas. Así que voy a ver si encuentro unas por aquí, pero estas me llaman la atención, solo que son casi todas así del rodeo y las veo muy cortas, así que no, vamos a seguir buscando a ver qué encuentro. Esa rosada me gusta también, miren qué bonito está el color, pero así como la veo voy a parecer el del que salen vecinos, el que cuida la puerta, no sé cómo es que se llama. Bien, que me gusta esta roja, se ve bien bonita, pero también me gusta esta. ¿Será que me la llevo? Esta la veo un poco más cute. Voy a llevar estas dos, a ver, esta blanca no. Zapatos, no hay bonitos. Miren, estas están hasta rebajadas, están en $12.99. Pero yo no tengo ropa de este color, aparte son 5 y medio. Y yo soy 6. Siéntete. Estos están lindos. Estas blancas también están bonitas. Me gustan esas blancas y me gustan estas. Vean qué bonitas están. Voy a agarrar un exfoliante. ¿Qué es esto? No sé. Chía. Este es naranja con vitamina C. Ay, este es de sandía. Ay, ahí había otro frente. Sí, y esto es aquí. No sé si llevarme el de
el de café o llevarme el de naranja. Colole. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Dilatón. Esto es kibia, tía. Estos están en $5.99. Y este de café está en $6.99. Tengo a mis hijas gritando. Vean qué bonitas están estas jarritas con ganchitos. Vean estos que me encontré, están súper lindos. $3.99. Y es que le una blusa a Adriana. Y estos son $3.99. Se la voy a llevar. Aitana, ven. Mira de Mickey Mouse. Minnie Mouse. ¿Qué? La piscina. Mira, Adriana, de princesas. Está bonita porque está fresca. Suerte con este calor. Dale, tráeme eso. Y ya se emocionan en el área de juguetes. Vean qué lindas están estas. $12.99. Vean, este es el que tiene ella donde yo le meto los juguetes. Está en $22.99. También está en color gris. Pero yo necesito el rosa. Aquí sí andan ellas. ¿Cuál? ¿Ah? Están emocionadas. Vamos a... Ay, qué linda está esta muñeca. O oh, es la de Frozen. $14.99. Un juguete de Mario Bros, a ver. Sí, sí, tiene una caca. Es una caca, dice. Sí. La inocencia de las niñas. Okay. ¿Qué más? Mira, esta es la que te voy a llevar, ve. Mira, para que te pongas a hacer limpieza con mamá. Miren, este también está lindo. Y este está en $19.99. Mira, mami. Mira, acá hay otro de Coco, ve, de la playa. $7.99. Mira, a ver qué hace. Ah, nada, solo moverse. Mira, mira la cola. Un carro. Más muñecas. Miren esa patineta, $14.99. Este bebé está ahí, ¿no? Está barata. Mamá. No está nada, era una papi. ¿Qué es esto? Mira, mira, Adriana, este es para poner en el baño. Miren qué bonito, estos que encontré son de silicona la parte de abajo. Están en... ¿En cuánto están? A ver, en $12.99. Vean qué bello está ese cuadro. Está bien grande y está en $49.99. Ay, también me gusta ese brillante. Y
Miren ese espejo también. Está en $69.99. Quiero un cuadro para poner en el, en la sala porque tengo, no tengo nada ahí, pero no hay uno que me llame la atención. Qué lindo se ve eso. $24.99. Vean. Vean estas. $16.99. Estas también se ven bien finas. Sí. Esas son $16. Eso está lindo para poner arriba de la cama. $34.99 cuesta, miren. Algo así quiero poner arriba de la cama. Como en la parte de la pared. Pero tienes todas las cosas. Voy a ver. Primero quiero comprar las mesitas y ya depende, pues, el color que le ponga a las mesitas de al lado. Ese va a ser lo que le voy a poner de decoración arriba. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you. Creo que son de vidrio en la parte de abajo. Y están en $8.99. Las tablas. Quiero unos cucharones, pero los quiero de color blanco. Pero creo que no hay. Ahí está, están lindas también. Ay, esos son blancos. Ah, pero de abajo son. Vean esta para hacer chimol o pico de gallo. ¿Qué vale esto aquí? $14.99. Miren, este está en $11.99, la más pequeñita. Vean la mediana, está en $14.99. Y la más grande está en $18.99. Pero también linda, solo que aquí sí se ve como que, ouch, como que lastima. Pero están bien bonitas. Vean qué bella está esta para el cuarto de las niñas. $16.99. A ver, quiero ver este de atrás. Está hermoso. Ese cuesta $19.99, pero está lindo también. Vean estas.
Ay, no, 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 quítese de ahí, muñeca, que me va a hacer. Me va a dejar endeudado aquí. Vean, estas para el baño también están bonitas, o para la cocina. Qué bella está esa, 59.99 para el baño. Bien, para poner en la parte de enfrente de la cama. ¿Este es de color? A mí no me da, pero ¿qué vale? 119. 119 botes. Y creo que sí abre, sí. ¿Cuánto está esta? Está en 69.99. Son de coco. ¿Qué valen? A ver. 5.49. Voy a llevar una de estas. Y ya después de haber estado en la tienda, mi esposo nos llamó que ya iba a salir, así que nos fuimos rápidamente a recogerlo a su trabajo. Ya puestos allá, como que nos vio con carita de hambre, así que nos invitó a comer a Burger King. Hay uno aquí cerca de su trabajo. Ya esto por aquí es al siguiente día. Estuve viendo la tienda de King Dollar. La verdad que me gusta mucho esta tienda porque siempre que vengo encuentro cosas diferentes, cosas nuevas. Y pues vengo a buscar unos organizadores para poner en las puertas de los gabinetes. Vean qué bonitas están esas canastitas. Estas son las que necesito. Las quiero para ponerlas en la puerta de los gabinetes para guardar cosas, pero no sé si me vaya a quedar. Vean, Briana por aquí encontró este dispensador para el jabón de trastes. Ya trae su esponjita, pero creo que está un poco grande para mi cocina, así que no. Miren, estas son las canastitas que voy a estar llevando, pero me hubiera gustado encontrarlas en un color blanco o crema, pero solamente habían en este rosado y solo habían 5 canastitas, así que me voy a estar llevando 2 porque no estoy segura de que vaya a cerrar la puerta del gabinete. Vean que yo solo venía por los organizadores para poner en las compuertas de los gabinetes del baño, pero ya por aquí Briana le estuvo comprando ese juguete a Aitana. Ella se compró esa pistolita para ponerle agua
y encontré este cepillo que es para limpiar la parte de abajo de la estufa y del refri sin necesidad de moverlo, pero yo lo quiero para limpiar el filtro de la secadora. Encontré también esto que es para poner a secar los trapos de la cocina, este cepillo que lo quiero para la estufa, me gusta mucho porque tiene eso duro para quitar el cochambre, y encontré esta manguerita para ponerla en el grifo de la cocina. También compré esto que es para poner el jabón de las niñas, porque Aitana siempre lo agarra, entonces pienso ponerlo así súper alto donde ya no lo alcance. También vean lo que me encontré por aquí, este dispensador de arroz está bonito porque tiene hasta la copita. A mí siempre me aparece en Amazon y he estado a punto de comprarlo, y vean que aquí está solamente $1.25. Y por aquí también están estas, que vean qué bellas se ven bien finas. Son de plástico, están bonitas como para poner dulces, como para una fiesta. También están estas que se ponen al freezer y les sirven, creo que más que todo se las ponen a los niños para mantener los juguitos helados o la fruta o cualquier cosa que le pongan cuando así le ponen lonche para llevar a la escuela. Vean estas teteras qué bellas están, son de porcelana y están a solamente $1.25. La verdad que están bien bonitas para ponerlas de decoración. Vean esta otra, esta me gustó mucho más, pero la verdad que me gustaría llevarlas, pero yo tengo dos pequeños terremotos en mi casa y eso no duraría ni 2 horas en mi hogar, así que en otra ocasión será. Y vean que por aquí están estos soperos que, si se acuerdan, en mi video pasado les estuve mostrando unos rosados que yo tengo, pues fue aquí donde los estuve comprando. Esta vez ya no estaban los rosados, pero habían esos blanco con gris que la verdad se miraban súper bonitos, pero ya solamente habían 3, así que mejor no. Y ya por último nos estuvimos yendo a la piscina con las niñas porque aquí el clima está súper caliente, entonces nos fuimos a refrescar un rato. Además le andamos enseñando a Briana a nadar, pero pues todavía le da miedo quitarse los flotadores de los brazos, así que ahí vamos poco a poco, pero ahí va a ir aprendiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye.